5:05 minutos de la mañana, emprendemos una aventura rumbo al corazón de la libertad, a la provincia de Sánchez Carrión, exactamente a la capital, Huamachuco. Nos esperan 4 horas de viaje desde Trujillo, así que a disfrutar el amanecer. Camaradas, estamos rumbo a Huamachuco, nos encontramos con esta hermosísima laguna y no desaprovechamos la oportunidad para bajar a hacer una foto y algunos videos. Ya a poco tiempo de llegar, a lo lejos pudimos ver cómo los cerros alcanzaban el cielo, nubes que solo en la sierra puedes observar. Sabíamos que paisajes así nos esperaban todo nuestro viaje. Hemos llegado a Huamachuco, nos encontramos en el Hotel Real, donde vamos a pasar nuestros próximos días. Llegamos cansados y nos quedamos en el Hotel Real de Huamachuco, un acogedor lugar que cuenta con bonitos ambientes y servicios de mucha calidad. La Plaza de Armas de Huamachuco es una de las más grandes del Perú. Es hermosa por sus jardines muy bien cuidados que cuentan con esculturas ecológicas hechas de ciprés, curiosas por sus figuras que representan animales y otros personajes. Además, una preciosa pileta en el corazón de la plaza le pone una corona a su belleza. También está la estatua del prócer José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, la figura más ilustre de Huamachuco. Agua de los pajaritos. La cristalina agua, pura y natural, está llena de historias, como que si bebes el agua siempre regresarás a Huamachuco. O que también si vas con pareja, el hombre debe dar de beber agua con sus manos a la novia, y esta debe corresponder de la misma forma. Así se consume el compromiso, como si fuera un intercambio de aros. Ya es costumbre que los lugareños a diario tomen agua de esta fuente, ya que se dice que sus propiedades son curativas. Si quieres viajar a Huamachuco, te dejamos toda la información que necesitas saber en la descripción de este video. Este es el obelisco en homenaje a los héroes del 10 de julio. Es el recuerdo de la batalla de Huamachuco, que fue una de las batallas que se libró durante la guerra del Perú con Chile, convirtiéndose en un símbolo de voluntad y determinación de sus ciudadanos. Camaradas, Huamachuco nos recibió con mucho frío y lluvia, pues no nos esperábamos esto, pensábamos que estaba para la parte sierra un poco de calor, pero no es así. Bueno, hoy vamos a, ya siendo aproximadamente las 6:30 de la tarde, los focos ya encendieron, vamos a pasar al museo que nos cuenten un poco sobre su historia. Este museo tiene 18 años de vida institucional en Huamachuco. Se creó el 18 de mayo del 2001, y fue inaugurado por el presidente Valentín Paniagua. En realidad, todos los restos y las piezas que van a encontrar acá
corresponden en su gran mayoría a los arqueólogos, los esposos Topi. Por eso que podemos apreciar acá, la segunda sala de este museo lleva su nombre, ¿no? Bien, nos encontramos con el responsable de la sugerencia de turismo, quien en realidad tiene a su cargo la explicación de todos los... las piezas que se encuentran en este museo y el que les va a dar a conocer un poquito más de la cultura de los guamachucos. Adelante, ingeniero Henry. Buenas tardes. Agradecerles por esta oportunidad de venir y promocionar los recursos turísticos con los que cuenta Guamachuco. Empezamos siempre el recorrido por esta parte que es un cuadro cronológico que compara más o menos las etapas que pasó la cultura guamachuco con otras culturas cercanas, en este caso con la cultura Cajamarca y pues las culturas que florecieron en el norte del país, que las más importantes son pues la Moche y la Chimú, ¿no? Juntamente con estas cosas también hemos encontrado diferentes artefactos, pero lo más resaltante dentro del Cerro Amaru es que nosotros podemos encontrar cerámica de otras culturas, ¿no? De otras culturas. Quiere decir que este sitio que se encuentra en el Cerro Amaru no solamente era un sitio de peregrinación o de ofrendaje de los guamachucos, sino también de otras culturas, porque hemos encontrado, por ejemplo, cerámica de estilo Wari y también cerámica de estilo Cajamarca. También lo más atractivo para muchos dentro de nuestro museo son estas dos momias, ¿no? Estas dos momias ya pertenecen a la época inca en Guamachuco. Fueron encontradas en un cerro cerca de aquí, ¿no? En la posición en la que se han encontrado básicamente es la posición fetal, y ambos son varones de mediana edad, si no me equivoco entre 35 y 40 años aproximadamente. A estas momias se les encontró con artefactos que podemos ver en esta parte de acá. ¿Por qué se sabe? ¿Por qué en un principio se supo que eran momias de la época inca? Por el material común en el que se encontraba. Básicamente, una referencia muy importante para saber de qué época es, son los aríbalos. Los aríbalos son básicamente íconos de la cultura inca. Agradecer nuevamente por su visita y antes de dar las palabras finales, invitarles a la fiesta en honor a la Virgen de la Alta Gracia que se realiza todos los años en el mes de agosto. Empezamos el día 29 de julio con nuestra gran parada del Gallardete y de ahí continúa un sinfín de actividades, donde las fechas principales las tenemos pues desde el 12 de agosto hasta el 16 de agosto. Invito a todos aquellos que van a ver este video a que visiten Guamachuco, visiten nuestra ciudad, que se van a encontrar con recursos turísticos muy bonitos y atractivos para todos ustedes. Muchas gracias. Si quieres ver el video completo del museo, les estaré dejando el link en la descripción de este video. Guamachuco se ve hermoso en el día o en la noche. En la plaza ponen música tranquila para pasar un rato entre amigos y disfrutar de su belleza. Nosotros aprovechamos para tomar algunas fotos. Después de recorrer toda la ciudad, llegó la hora de descansar, porque mañana vamos a descubrir la joya escondida de Guamachuco y la libertad. Si te gustó el video, dale like, y para más contenidos como este, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el video.